Hoy vamos a analizar una de las selecciones que más me gusta, la de Gareca, la de Perú. Un equipo que juega para mí muy bonito, pero que es cierto que le falta tener un poco de suerte, por llamarlo así, para poder meterse en la final de la Copa América, y espero que lo consiga esta temporada. Vamos a explicar qué sistema usa Gareca, qué cualidades tiene esos jugadores para que sean competitivos y qué claves son las más importantes que tiene el equipo de Perú para poder llegar a las rondas finales. Vayamos a la pizarra que te lo explico. Comenzamos explicando los diferentes sistemas que usa Ricardo Gareca con su Perú, que son pequeños matices de variaciones de jugadores en función del rival y en función de lo que requiere el partido, ¿no? Durante el partido también Ricardo Gareca hace algunos cambios muy, muy oportunos y que hace que su equipo cada vez sea más competitivo, cada vez juegue mejor y sea un placer verlo jugar, ¿no? El primer sistema, el 1-4-2-3-1, como hemos dicho, los jugadores que hemos elegido son este 11, hay muchos más: Gallés en la puerta, Trauco lateral izquierdo, Abraham y Araujo de central y Advíncula lateral derecho, Jotun y Tapia en el centro del campo con Cueva de enganche, Flores caído a la izquierda, Carrillo a la derecha y La Padula en la punta de ataque. El otro matiz que tiene, este, cuando necesita hacer un poquito más de presión arriba, pues pone a Tapia solo de volante tapón, que además lo hace muy bien, ahí en el Celta juega él solo. Yo creo que juega hasta más cómodo. Jotun ayudando a Cueva en el centro del campo para que esa presión sea más efectiva, dividiéndose el campo la mitad para Jotun, la mitad para Cueva, con lo que es más efectiva. Y luego Flores y Carrillo abierto a banda con La Padula de delantero. Y el último, pues cuando necesita darle más solidez en el centro del campo, solidez al equipo, más compacto, pues se forma una línea de 1-4-1-4-1, donde Carrillo y Flores se ponen a la misma altura que Jotun y Cueva, y La Padula engancha aquí en el ataque, ¿no?, con Tapia por detrás de Jotun y Cueva y delante de Abraham y Araujo, para que estos carriles centrales no puedan ser pasados por el equipo rival. Esos son los tres sistemas, sobre todo, que Ricardo Gareca pone en funcionamiento con Perú. Pasamos ahora a explicar las diferentes funciones que le pide Ricardo Gareca a sus jugadores. A los defensas le pide, a Abraham y Araujo, que tienen que ser valientes y salir a defender a esos delanteros cuando vienen a recibir de espalda esta zona. A la misma vez también cerrar carril central y hacer esa cobertura cuando uno de los dos salga a esta zona, ¿no? Si Tapia no llega, uno de los dos tiene que estar atento. Se necesita que sean rápidos, que estén atentos y que sean valientes, porque Gareca juega ofensivo, con lo que es verdad que atrae riesgos, ¿no? Segundo detalle importante, estos dos jugadores están continuamente arriba. Advíncula es un jugador que sube muy bien la banda, Trauco también, aunque le cuesta más, pero también lo hace, y hace que siempre el equipo de Perú esté intentando estar en zona 3, en zona 2-3 del equipo rival, en su medio campo, con lo que tienen que ser jugadores de mucho recorrido. Y es cierto que eso a veces deja la espalda descubierta y suele tener problemas Perú si las cosas no lo hace bien, ¿no? Pero bueno, para eso está el stopper, para eso está Tapia. Tapia se mete en la ayuda con Abraham y Araujo en defensa, y sobre todo, lo que hemos dicho, suele ir a, como se suele decir en el fútbol, el apagafuego, ¿no?, de esos huecos, de esas ayudas que necesitan los compañeros, y sobre todo en Perú es importante cuando uno de estos dos laterales sube, pierden el balón a la espalda, hay que hacer las ayudas, ¿no? Luego tenemos a estos dos jugadores, bueno, vamos a poner a Flor y a Carrillo más abierto. Cueva, que es el jugador que tiene que enganchar, el jugador creativo, el jugador de calidad, ese jugador que tiene que hacer que Perú juegue de forma creativa, que tenga opciones de meter gol, que en ataque esté fino, pues eso lo tiene que hacer Cueva, ayudando aquí, asociándose con Carrillo, con La Padula, incluso con Flores. Es un jugador que tiene que hacer muchos kilómetros, sobre todo en parte ofensiva. Tiene que abarcar mucho campo. ¿Y dónde está su compañero? Pues Jotun. Jotun, aparte también, que tiene que ayudar en ofensivo, tiene que cubrir esa espalda cuando Cueva no esté, ayudar a Tapia para que ese equilibrio sea el adecuado y así Perú pueda estar atacando más tiempo y no sufriendo esas pérdidas que a veces tiene, no sufriendo y no teniendo peligro
como hemos dicho, en esas pérdidas en la fase defensiva, ¿no? Damos un pasito más y hablamos ahora de Carrillo y Flores. Carrillo, que le tenemos puesto aquí como una autovía, porque ese jugador es el que tiene que dar esa profundidad. Ese jugador veloz, ese jugador potente, ese jugador rápido, ese jugador que tiene uno contra uno espectacular, tiene que intentar hacer daño en ataque. ¿Para qué? Para que ese trabajo defensivo de estos compañeros se vea recompensado en el ofensivo con él. Y luego Flores, que también hace esa función, pero tiene también menos, para mí tiene menos protagonismo en el ataque. Tiene que ayudar en ataque, pero sobre todo Carrillo el que tiene que llevar ese peso. Y por último necesitamos a la Padula, que ese delantero que tiene que venir a fijar a los centrales, tiene que crear esos espacios atrás para que Carrillo y Flores ocupen esos espacios. Y cómo no, también tiene que ser ese delantero que meta goles y que haga que ese fútbol bonito de Ricardo Gareca de Perú se vea reflejado en el resultado y en pasar la fase para llegar lo más lejano posible. Y por último vamos a dar esa clave desde Fútbol Secret, desde nuestra opinión, que si es capaz de hacer esto Perú, pues es cierto que será un equipo correoso, un equipo competitivo, un equipo donde sus aficionados, sus seguidores, el pueblo peruano estará muy contento. Todo va a depender de estas asociaciones. Aquí tenemos la primera, Víncula Carrillo, cómo atacar y defender ese carril derecho, muy importante la selección peruana. Tapia, que a ver que si sigue con esa jerarquía que ha tenido en el Celta y puede seguir en ese nivel con la selección en la Copa América. Luego esta sociedad también, Cueva Carrillo, este jugador creativo con misión de juego, y Carrillo, ese jugador que va muy bien a los espacios. Jotun, si es capaz de enlazar correctamente cuando tiene que hacer las ayudas a Tapia y cuando tiene que incorporarse al ataque. La Padula, que tiene que estar fresco para jugar en esta zona de espalda cuando necesite jugar en balón largo Gallese o Perú, cuando esté sufriendo de que baje el balón y pueda asociarse a partir de aquí, y si domina el juego de área y está acertado cuando tenga esas ocasiones de gol. Y no podemos olvidar que también Abraham tiene que dar ese saltito, tiene que demostrar ya que está a otro nivel y tiene que ser el jefe de esta defensa. Tiene que hacer bien las ayudas y tiene que dar esa seguridad para que Perú, junto con Tapia, estén más tranquilas a la hora de defender. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que hemos estado hablando, ¿no? Cómo el balón llega a Tapia, Tapia Cueva, y aquí vemos cómo la amplitud te la da Víncula, que da la amplitud para la carrera al espacio de Carrillo, y Carrillo centra y la Padula que esté fresco y meta gol. O lo contrario, cómo Carrillo da la amplitud, a Víncula se mete por dentro, haciendo también que ese carril sea poderoso y centrando para que la Padula meta gol. Y este es el otro detalle, cómo el equipo cuando está atacando, Cueva se tiene que ayudar aquí con la Padula, Víncula y Carrillo los dos ocupando este carril, Flores intentando defender todo este carril él solo para que Trauco con Abraham y Arujo estén equilibrando la defensa, Jotun con Tapia y el equipo esté colocado para esas transiciones o esas pérdidas y pueda robar rápido y seguir atacando, que es donde muchas veces creo yo, donde sufre más Perú. Cuando tiene pérdidas en esas transiciones defensivas le suele costar goles, ¿no? Suscríbete.